Bam. Trump impacta con el discurso más largo y sorprendente de la historia en la RNC Milwaukee, con un toque de Spanglish, fue testigo de una noche inolvidable. Donald Trump, el expresidente más polémico y amado o no de los Estados Unidos, dejó a todos boquiabiertos en la Convención Nacional Republicana. Con una mezcla de jerga popular hispana y un estilo inconfundible, Trump habló por casi 2 horas, batiendo récords y corazones. Desde el principio, Trump no perdió tiempo en soltar bombas. Agradeció a sus seguidores por el apoyo tras el intento de asesinato, haciendo una crónica que, según él, no quería contar por ser muy dolorosa. «Pero, hey, aquí estamos, vivitos y coleando», exclamó. «Me sentí seguro porque tenía a Dios de mi lado», dijo, desencadenando una ovación. En una movida inesperada, Trump abrazó el uniforme de bombero de Cory Comperatore, la víctima fatal del tiroteo, y pidió un momento de silencio. «Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos», dijo, mezclando solemnidad con su estilo peculiar. Luego, Trump no perdió tiempo en lanzar críticas y alabanzas. Arremetió contra el Departamento de Justicia por criminalizar la disidencia, se puso a sí mismo como ejemplo y agradeció a su familia, deteniéndose un momento en Barron y sus nietos. Hasta mencionó a Hulk Hogan, que fue ovacionado por el público, y claro, no podía faltar un toque de ironía. «Jatta D. Vance disfruta el camino», dijo presentando a su futuro vicepresidente. «Dos personas inteligentes, conocerse en Yale, qué cosa más rara, ¿no?», bromeó, provocando risas entre los asistentes. Trump delineó su plataforma para 2024: bajar impuestos, tarifas a China, crear empleos, paz en Medio Oriente, cerrar la frontera sur, eliminar regulaciones y los impuestos a las propinas. «Vamos a parar la nueva estafa verde y redirigir esos billones de dólares en proyectos importantes como carreteras y puentes», agregó. El expresidente también prometió la deportación más grande de la historia y un sistema de defensa tipo cúpula de hierro similar al de Israel. «Queremos a nuestros rehenes de vuelta y si no, van a pagar un precio muy alto», sentenció. Para cerrar, Trump pidió unidad recordando a los padres fundadores y prometió no defraudar a los hombres y mujeres olvidados. «Vamos a hacer a América grande otra vez, y esta vez muy rápido», concluyó mientras 100.000 globos caían del techo de Milwaukee. ¿Será que esta vez Trump logra unir al país o simplemente nos dejó con más preguntas que respuestas? ¿Qué opinas tú? ¡Boom! ¡Impactante! La Convención Nacional Republicana, RNC, cerró con broche de oro en Milwaukee y Donald Trump, fiel a su estilo, lo hizo con un discurso de casi 2 horas que dejó a todos sin palabras. Bueno, casi. El expresidente Trump, en un despliegue de puro espectáculo, aceptó la nominación republicana, promovió su plataforma electoral y, como no, hizo un llamado a la unidad nacional tras el intento de asesinato que sufrió. En una Spanglish digno de cualquier barrio, agradeció a sus seguidores diciendo: «Gracias, mi gente, ustedes son lo máximo». Los asistentes se mantuvieron atentos a pesar de la duración del discurso, escuchando cada palabra del expresidente. Según The Hill, casi nadie se mueve y un gran número de personas ha permanecido de pie en el suelo durante todo el discurso, que se ha prolongado durante más de una hora. Trump, demostrando su habilidad para mezclar solemnidad y humor, abrazó el uniforme de bombero de Cory Comperatore, la víctima fatal del tiroteo, y pidió un momento de silencio. La noche no fue solo de Trump. Personalidades como Tucker Carlson, Dana White y Hulk Hogan también subieron al escenario. Carlson, con su risa característica, provocó carcajadas al decir: «El hecho de que te llames a ti mismo presidente no significa que lo seas. Yo puedo llamar a mi perra directora general de Hewlett-Packard, pero eso no significa que lo sea». Hogan, en su papel de luchador, ingresó al evento con su clásico tema de entrada y, ovacionado por el público, se rompió la camiseta para mostrar una con el ticket Trump Vance, diciendo:
Cuando intentaron matar al próximo presidente de los Estados Unidos, ya fue suficiente, y dije que dejaran correr la Trumpamanía, hermano. Linda McMahon, exadministradora de pequeñas empresas durante la administración Trump, compartió una tierna historia del expresidente jugando con sus nietos, mientras Mike Pompeo repasó los logros diplomáticos de Trump y criticó duramente a Biden. Elijamos un presidente que no sienta vergüenza por nuestra nación y que no pida disculpas por nuestro país, concluyó Pompeo, asegurando que Trump es el líder que necesita Estados Unidos. La entrada de Trump, por supuesto, no fue discreta. Lee Greenwood cantó en vivo su clásico tema de entrada mientras un show de luces deslumbraba a Milwaukee. La pantalla se levantó y Trump emergió con un gigante cartel luminoso que llevaba su nombre, asombrando a todos los presentes. Al final de su épico discurso, tras el último Make America Great Again, 100.000 globos cayeron del techo, marcando el fin de la convención. Trump prometió proteger la seguridad social, eliminar la inflación y favorecer a la clase media, destacando la invasión de la frontera sur y prometiendo la deportación más grande de la historia. La RNC fue una mezcla de entretenimiento y política, con Trump a la cabeza, uniendo al país con su peculiar estilo. Pero, ¿será suficiente para ganar en noviembre? ¿Podrá Trump realmente unir a una nación dividida? ¿Qué piensas tú? Sorprendente, la Convención Nacional Republicana RNC 2024 cerró con un espectáculo impresionante en Milwaukee, y entre los momentos más destacados estuvo el elocuente y jocoso discurso de Tucker Carlson. Sin guión y con su estilo único, Carlson capturó la atención de todos al destacar el liderazgo transformador de Donald Trump tras sobrevivir a un intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Carlson, ahora más cercano que nunca a Trump, describió cómo el expresidente se convirtió en el líder unificador de Estados Unidos. «Vi el video de lo ocurrido en Butler unas 15 o 50 veces», dijo Carlson. Cada vez que lo veía, me daba cuenta de que todo era diferente después de ese momento. Donald Trump ya no era solo un candidato, era el líder de una nación. En un Spanglish digno de cualquier barrio, Carlson añadió, Trump demostró ser el hombre más valiente, el líder que nuestra nación necesita. Su comentario provocó risas y aplausos del público, quienes disfrutaron de la mezcla de inglés y español. Cuando Trump se levantó ensangrentado y levantó la mano, pensé que ya no era solo un político. Este hombre está hecho de otra pasta, agregó Carlson, arrancando carcajadas al mencionar que fue uno de los 80 millones de personas que vieron el video. El expresentador de Fox News enfatizó que la reacción de Trump tras el atentado fue de una madurez política inigualable. Rechazó la oportunidad más obvia en política de inflamar a la nación después de recibir un disparo. En cambio, eligió unir al país, continuó Carlson. Este es el comportamiento más responsable y unificador de un líder que creo haber visto nunca. Carlson compartió detalles de su conversación con Trump esa noche, señalando que el expresidente no habló de sí mismo, sino de lo orgulloso que estaba de la multitud que no corrió. El coraje de un líder da coraje a su gente, dijo Carlson. Este es el tipo de liderazgo que necesitamos para superar nuestra crisis de polarización. La convención continuó con discursos de otras figuras prominentes, pero fue el cierre de Carlson lo que realmente dejó huella. Al final de su intervención, preguntó, ¿estamos listos para unirnos como nación y seguir adelante con un liderazgo valiente? Esta pregunta resonó en el público, generando una reflexión sobre el futuro del país. ¿Será este el comienzo de una nueva era de unidad bajo el liderazgo de Trump? ¿Podrá el expresidente realmente sanar las divisiones y llevar a Estados Unidos hacia un futuro mejor? ¿Qué opinas tú?